sorpresivo operativo se implementó el día de ayer por parte de Gobernación y Protección Civil del Estado en cantinas, bares y depósitos, donde se expiden bebidas alcohólicas. Fue alrededor de las 9 de la noche en que personal de la Secretaría de Gobernación, Protección Civil Estatal, la COEPRIS, apoyados en un primer operativo por la Policía de Mando Único, en donde participara la Policía Federal, la Dirección General de Seguridad Pública del Estado y la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Río Verde. Este operativo se dividió en tres células con la finalidad de que no hubiera pitazos a otros sectores del municipio donde se encuentran cantinas, bares o depósitos de cerveza. Se visitaron la mayoría de los lugares donde se expiden bebidas alcohólicas. Los resultados que arrojó este sorpresivo operativo fue la clausura de por lo menos 8 establecimientos, siendo la célula 1 que por parte del CEGOP clausurara el bar El Bombero, ubicado en el kilómetro 132 de la carretera 70 en la colonia Valle Florido. En este mismo sector fue también clausurada la cervecería con nombre social El Molino. Sobre la calle Porfirio Díaz y Boulevard Carlos Cujitud Barrio fue clausurada la cervecería denominada El Cartón, esto a la falta de documentación vigente. En Boulevard Carlos Cujitud Barrios y Boulevard Ferrocarrilero fue clausurada el bar La Luchita, esto a la falta de documentación vigente. Por parte de la célula 2, personal de la Secretaría de Gobernación y Protección Civil Estatal llevó a cabo la clausura del bar Relax, ubicado en el kilómetro 132 de la carretera 70, a la falta de documentación vigente. En este sector también se clausuró el bar La Selva, este también a la falta de documentación vigente. Por su parte, la célula 3 se trasladó a la carretera 69 Río Verde-San Ciro de Acosta, donde la Dirección de Protección Civil Estatal levantó un acta administrativa a la cervecería de nombre social Charlie's Bar por no contar con extintores. Por su parte, la Secretaría de Gobernación llevó a cabo la clausura del establecimiento. La célula 3 se trasladó al Boulevard Carlos Cujitud Barrios y calle Juárez, donde se clausurara un negocio de micheladas con razón social Micheladas Boulevard. Dentro del operativo se formuló un acta administrativa, la remisión de 4 vehículos, uno por conducir en estado de ebriedad y 3 al participar en un hecho de tránsito. Se recogió una motoneta que se encontraba abandonada, 24 personas detenidas por alterar el orden público, 2 por conducir en estado de ebriedad, 1 persona por ocasionar accidente y 3 por conducir con aliento alcohólico. Fue alrededor de las 0 horas con 45 minutos en que se dio término al operativo por parte de la Secretaría de Gobernación, Protección Civil del Estado, autoridades municipales, apoyados por primera vez por la Policía Única en la Región Media, comandados por el capitán Genaro Sandoval Plasencia.